Manos arriba. Alejaos, apartaos de él. Santa's watching, Santa's creeping. Now you're nodding, now you're sleeping. Were you good for mom and dad? Santa knows if you've been bad. There might be a treat for you in Santa's bag of toys. But Christmas won't be fun and games for naughty girls and boys. Santa's watching, Santa's waiting, everybody celebrate. Hola gente, esta vez les traigo una reseña a una película que fue muy controversial en su tiempo, pero que ahora es considerada como un clásico de culto. La película, Silent Night, Deadly Night, o por su traducción, Noche de Paz, Noche de Muerte. La película fue controversial por sus temas, específicamente porque toma lugar en Navidad, y porque el asesino se viste como Papá Noel. Debido a esto, muchos padres se molestaron, y se hizo un escándalo muy fuerte. Pero esto me parece algo raro, ya que no es la primera película de terror sobre Navidad, ni tampoco la primera en tener a Papá Noel como un asesino, porque antes de esta película se estrenó Christmas Evil, conocida como Navidades Infernales. Pero Noche de Paz, Noche de Muerte, fue censurada por algún tiempo. La película trata sobre un joven niño llamado Billy, que es traumatizado por un evento que ocurrió en su infancia. Un criminal loco, vestido de Papá Noel, asesina a sus padres frente a él, lo que lo deja perturbado y traumado, con cualquier cosa que tenga que ver con Papá Noel. Después de muchos eventos traumáticos en un orfanato, Billy llega a la edad de 18 años. Y empieza a trabajar en una juguetería. Como ven, esto no puede ir bien, ya que Billy empieza a sentirse cada vez más incómodo al acercarse la Navidad. Lo que desata un frenesí asesino por la ciudad. Ahora Billy, vestido de Papá Noel, empieza a cometer asesinatos, castigando a quienes considera que se han portado mal. La película fue muy mal recibida por los críticos, más notablemente por Jane Siskel y Roger Ebert, quienes insultaron a los cineastas y productores en su programa de televisión. Es sick and sleazy and mean-spirited. So let's repeat the names of the people who did it. TriStar Pictures, colon by Columbia Pictures, CBS and Home Box Office. Shame on you. Michael Hickey wrote the film, Charles E. Sellier Jr. directed it, and Ira Richard Barmack produced it. You people have nothing to be proud of, even if you made a few bucks off of all the negative publicity. Your profits truly are blood money. Pero yo tengo una opinión muy diferente. Pienso que la película es muy buena, o por lo menos en lo que cabe del género. Es mucho mejor de lo que debería de ser, ya que se toma su tiempo en desarrollar a su personaje principal, Billy, quien es también el asesino del filme. Honestamente, no he visto que muchos slashers ochenteros tengan tanto desarrollo de personaje. Usualmente son películas de explotación, que se conforman con mostrar sexo y sangre. Son muy pocos los casos en los que se tiene una historia tan bien desarrollada, y un personaje memorable. Me recuerda a el remake de Rob Zombie de Halloween, en la que la primera parte de la película se concentra en desarrollar a el asesino y los otros personajes, por lo que las muertes se sienten mucho más personales e inquietantes. Y eso pasa con esta película, se toma su tiempo, y por eso a la hora de ver los asesinatos, sientes algo que no sentirías en cualquier slasher cutre. Debo de mencionar la gran actuación del actor principal como Billy. Un papel que es difícil de interpretar, pero él hizo un gran trabajo. Otro punto bueno es la dirección, el director hizo un buen trabajo en darnos escenas intensas. El gore también es muy bueno, pero actualmente la versión sin censura es muy difícil de encontrar. La película también tiene unos puntos negativos, como sus actuaciones. Pues las actuaciones de los papeles secundarios no son muy convincentes, pero eso no arruina la película.
También cabe destacar uno que otro mal diálogo, pero son muy breves. La música en la película es muy buena, le queda muy bien a su atmósfera. El final es algo frustrante, pero no diré mucho, ya que recomiendo esta película, es muy buena. Si te gusta el género de asesinos, tal vez te parezca muy interesante. Si no la has visto, te recomiendo verla, ya que no es muy larga y es muy entretenida, es algo refrescante ver una película slasher que tiene un buen desarrollo de personajes y una buena atmósfera. Aunque claro, si buscas sangre y sexo, también estará presente en la película, ya que también es muy sórdida. A pesar de su controversia, la película tuvo éxito, lo que le garantizó una serie de secuelas, siendo la más popular, la segunda parte. Aunque la palabra correcta no es popular, sino infame. ¿Por qué infame? Porque la segunda parte de esta película es conocida por ser muy mala. Y por esta escena. Garbage Day. ¿Huh? No. Pero esa es otra historia, de la cual hablaré en otro momento. Bueno, eso es todo, gente. Espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse y denle like al vídeo para más reseñas de películas de terror y bizarras. Me despido, adiós. Was the night before Christmas, when all through the house, not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, in hopes that St. Nicholas soon would be there. Try and survive Christmas. Silent night. Deadly night. You've overeaten, gained weight, and put up with obnoxious relatives. We'll be lucky if we get back alive. So tonight, gather the family round TNT for an evening of real Christmas spirit. Seven movies that will scare the ornaments off you. Monster Vision, a Christmas nightmare. Next on TNT. ¡Alto ahí! ¡No se mueva! ¿Papá? ¿Papá?